Manuel Antonio Aguilar, yo soy presidente de CASA, una empresa guatemalteca que se dedica a construir vivienda social inteligente. Y aquí estamos en la inauguración de la primera vivienda y ahorita les voy a dar un tour que explica cómo funciona, cuáles son las 7 tecnologías que tiene, que proveen a los usuarios de 3 servicios básicos: agua limpia, energía limpia y saneamiento. Entonces empezamos, esta vivienda pues es una vivienda de 50 metros cuadrados, está hecha totalmente de bambú, toda la estructura está hecha de bambú. Esta pared abajo es puro bambú, pero se repella y ya eso hace que quede bastante sólido. El bambú no solo ya es extremadamente rígido, sino además es flexible, entonces es ideal para sismos. Las puertas están hechas de pino blanco, ¿verdad? De teñido. Aquí por carpinteros locales también, todo diseñado a la medida conforme el diseño del cliente. Aquí pues lo pueden ver que en el interior el bambú se puede dejar expuesto, lo cual es nítido porque es una opción que da un aspecto más cálido a la casa. Paredes aquí, obviamente, igual de duras que afuera. Aquí pues es elección del cliente, esto se puede cubrir y se puede poner tabla y eso también, ¿verdad? Entonces, esta es básicamente la primera tecnología, que es solar pasivo, contemplar los materiales de la casa, contemplar cómo se alinea con el sol, esa es la primera. La segunda es que se captura el agua del techo, de la lluvia, ¿verdad? Aquí el agua se captura de las dos aguas del techo, ¿sí? Y viene a través de aquí el agua viene por un tubo subterráneo. Aquí solo tiene un sistema prefiltrado que elimina el polvo y los palos y las hojas secas, ¿verdad? Un sistema prefiltrado que acumula todo eso y después cuando ya está bastante mojado el techo, ya está más limpio, ya pasa el agua limpia a la cisterna. Entonces es bien fácil y es pasivo. Pues ya se llena aquí la cisterna y pasa a través de la bomba. La bomba pues ya la redistribuye a la casa, la bomba es de un caballo de fuerza y es suficiente para dar presión a toda la casa, ¿verdad? Y esta cisterna es de 12.000 litros, o sea 12 metros cúbicos. Eso está calculado para darle a una familia suficiente agua aproximadamente como para 2 meses secos, o sea, cada quien consumiendo 50 litros diarios. La tercera, después de que se almacena una cisterna y pasa por una bomba, el agua para consumir se tiene que filtrar y aquí por eso incluimos un ecofiltro, que es un excelente invento guatemalteco que ya ha sido utilizado por millones de personas en todo el mundo. La cuarta es el tratamiento de aguas grises. El agua gris es el agua que está utilizada, pero no el agua que está contaminada. O sea, entonces el agua de lavatrastos, el agua de lavamanos, el desagüe de la pila y de la regadera, todas esas aguas tienen su sistema de plomería separado. O sea, todas se acumulan en un sistema de agua gris y las aguas grises se reutilizan, ¿sí? Entonces, las aguas grises se pueden reutilizar de varias maneras. Nosotros lo vamos a hacer en un huerto. Este tubo que sale ahí es el agua gris. El agua gris es lo que les había dicho, que viene todo del lavamanos, lavatratos, de la pila y de la regadera. Todo eso se acumula y viene aquí, porque esa agua, como está limpia, bueno, relativamente limpia, así se puede utilizar para cultivar alimentos. Entonces, aquí abajo de este cuadrado ya hay una capa de piedra pómez y después hay brosa y después ya la tierra, ¿verdad? Entonces aquí este huerto va a ser utilizado para cultivar cosas comestibles. La quinta son los paneles solares, que aquí pueden ver, este está en este techo aquí en esta esquina. Este es un sistema de 150 vatios, es suficiente para todos los focos de la vivienda, ¿verdad? Que son 7, también para tele, para computadora. Entonces este foco es un foco LED, este foco es de bajo consumo pero de alta potencia, es el foco más eficiente que hay. La sexta, que es la estufa que tiene que, lo más importante es que tenga la chimenea, ¿verdad? Que elimine el humo. Esa es la causa número uno de muerte en Guatemala, es el humo de polletones a fuego abierto. Y además que también estas estufas que tienen recámaras cerradas son más eficientes porque no están gastando, no se está disipando el calor. Entonces, son más eficientes, por lo tanto gastan menos leña, se ahorra dinero, ahorramos bosque. Entonces es una excelente solución. Y la séptima, pues es el sistema de saneamiento, ¿verdad? Que es un sistema de tratamiento de aguas negras. Aquí pues tenemos un inodoro completamente lavable, o sea, es un inodoro eficiente porque este solo consume 4 litros por descarga, los normales consumen 6.4 litros, pero este es un poco más eficiente, pero lo importante es que es
completamente cómodo. O sea, aquí tienen la comodidad que todos queremos, que solo es echar agua. Y a través del sistema de tratamiento de aguas negras que tenemos atrás, pues se logra tener este servicio aún sin drenajes, porque el sistema lo trata, ¿verdad? Aquí las aguas negras vienen literalmente solo del inodoro directamente, o sea, solo hay una tubería de aguas negras. Nunca se juntan. O sea, el agua negra es separada que el agua gris y es separada que el agua limpia, ¿verdad? Entonces, aquí el agua negra, ¿cómo se trata? Esto aquí está enterrado 50 centímetros y hay una capa de piedra pómez así como esta, ¿verdad? Y todo esto, ahí va a haber un tonel, que se llama un infiltrador, le decimos. Es básicamente un tonel donde entra toda el agua negra y tiene hoyos, ¿sí? Entonces esos hoyos hacen que el líquido negro se filtre, o sea, entonces sale el líquido negro lo absorbe la piedra pómez, que es como una esponja. Aquí van a haber árboles sembrados, entonces ya con las raíces absorben el agua negra, ¿verdad? Y ya la limpian, ya la tratan. Yo investigaba por internet algunas viviendas alternativas, aparte del block, cemento, hierro. Siempre he querido una casa así ecológica. Y entonces he estado investigando por internet y siempre he tenido algún tipo de información. Pero no se me había dado la oportunidad porque los materiales y los recursos parecían estar demasiado lejos para mí. Y entonces yo a veces lo miraba algo imposible, pero creo que lo que uno sueña en el momento justo llegan las cosas.